Diga conmigo: estoy bendecido, estoy prosperado y estoy en victoria, de la cabeza a los pies. Denle ese aplauso a Jesucristo una vez más. Pueden tomar sus lugares allí. Podemos encender las luces, no sé, para verle bien. Ha sido un fin de semana super, ultra, hiper, macro, extra, espectacular. ¿Cómo ha sido? Qué bárbaro. Que Dios los bendiga a todos. Qué honor estar acá en esta fiesta hermosa. Usted lo ve fácil, pero no crea que fue que las chicas se juntaron al final y dijeron: vamos a hacer esto. Yo sé que lo que hay detrás de esto. Es obvio que los aplausos son para el Señor, pero ellas han adorado con una excelencia. Gracias. Gracias por bendecirnos impresionantemente. Y el tiempo es oro. En unos minutos salimos, no sé para dónde, para Cagua, para Calle, para Ponce. Para todos lados vamos aquí. Ayer tuvimos un tiempo maravilloso con los jóvenes. A ver los jóvenes que fueron ayer. El que no recibió allí, hay que ungirlo con manteca a los tres cochinitos calientes. Porque verdad que fue un tiempo maravilloso donde Dios habló a nuestro corazón. Amén. Y qué alegría ser parte de este aniversario, 34 años, como decía la pastora Ivette. Se dice fácil, pero en 34 años han pasado una cantidad de cosas, amén, donde Dios ha levantado hombres y mujeres que hoy están en el ministerio, donde sé que han pasado líderes, como vuestro apóstol decía el viernes, pastores que han nacido acá y han ido ahora a otras naciones. Y qué lindo saber que hay una historia. Todos tenemos que tener una historia, amén, en el Señor. Y hoy quiero hablarte de esto, quiero hablarte, santo Dios, después que yo predique esto, van a llamar al apóstol y dicen: apóstol, no lo invite más a ese tipo. Nos dio la cédula, nos golpeó y aleluya, pero por eso tengan el carro listo, que ya yo voy corriendo, ¿sí? Pero como entiendo que hay una historia que ha sido de años, 34 años de trabajo, de esfuerzo, sacrificio, de altos y bajos, porque cuando usted ve a una persona de éxito, usted tiene que entender que detrás de todo lo que usted ve han habido momentos lindos y momentos tristes, ¿verdad que sí? Hay momentos alegres y momentos donde hemos, aleluya, querido matar a la suegra. Han habido momentos donde hemos visto la bendición de Dios y donde hemos visto la escasez a veces. Escúcheme bien, de eso se trata. Y como sabemos que Dios tiene las manos metidas en el asunto, ¿cuántos saben que Dios tiene las manos metidas en el asunto? Yo quiero hablarte de algo que se va a llamar así: los enemigos de la presencia de Dios. ¿Cómo se llama? Los enemigos de la presencia de Dios. Y ahí me quiero parar en ese título. Y más que en un mensaje, quiero darte unos consejos de pastor a pastor, de amigo a amigo, de hermano mayor a hermano menor, y hablarte de esto. El enemigo sabe que si en un lugar está la presencia de Dios, él está derrotado, ¿sí? El mismo infierno sabe que donde la presencia de Dios, si en una casa está Dios, si en un trabajo está Dios, si en la iglesia está Dios, él no tiene nada que hacer ahí, está derrotado. ¿Cuántos me están entendiendo? Usted tiene que entender eso. Y hoy te quiero hablar de eso. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21, hay una porción super, ultra, hiper, macro, extra, espectacular. Yo voy a hablar rápido para que me alcance el tiempo. Alguno va a decir: hable más suave. No, yo solamente estoy calentando la voz para meterle el acelerador a lo que quiero decirle, ¿sí? Éxodo 13, 21, 22 dice: y Jehová iba delante de ellos. ¿Quién iba delante de ellos? ¿Quién iba delante de ellos? Y Jehová iba delante de ellos de día una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarse, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, diga conmigo, nunca. Ahora dígalo fuerte, nunca. Ahora dígalo con todo su pulmón, nunca. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y de esto yo te quiero hablar.
La Biblia me enseña que la presencia de Dios estaba sobre el pueblo. Escúchame bien, ahí donde yo quiero pararme, yo introducirte solamente para darte 4 o 5 consejos. ¿Qué tiene que ver con esto? Tú quieres éxito, tú quieres bendición en tu casa, tú quieres que tu economía cambie, tú quieres que ese muchacho, aleluya, que tú se lo quieres mandar todos los fines de semana al Señor con un lacito sin retorno, amén. Tú quieres que esta situación con tu esposo quiere cambiar. Escúchame bien, lo que tú necesitas es meter a Dios en tu vida y en tu casa. ¿Cuántos me están entendiendo? Eso es lo que tú necesitas. No necesitas más nada, pastor. Y la gente anda haciendo cursos de autoestima y cursos de aleluya, cómo subir del éxito y piramidal y todas esas cosas. No estoy diciendo que está mal, pero escúchame bien. La gente anda haciendo cursos y haciendo oratorias, haciendo esto y lo otro, pero no hace el curso más importante de la vida, que es entender que lo que tú necesitas es meter a Dios en tu corazón, en tu casa, en tu familia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Y allí es donde quiero pararme en esto, lo más importante. La Biblia dice que una nube venía sobre el pueblo de Israel y los guiaba. Y en la noche una columna de fuego estaba sobre ellos. De día y de noche la presencia de Dios estaba. Y yo sé, en el día esa nube estaba allí y los protegía y los guiaba. Y la nube se movía y ellos se movían. Y en la noche una columna de fuego estaba sobre ellos. Y ellos se calentaban en el frío inclemente del desierto. Pero ¿sabes qué es lo que dice la palabra? De día y de noche la presencia de Dios estaba sobre ellos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y tú necesitas entender esto. Escúcheme bien, lo más importante es que Dios esté. ¿Qué es lo más importante? Cuando Jesús ascendió a los cielos, le dijo: quédense, espérense allí en Jerusalén hasta que venga el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan aquel día, verdad? ¿Sabes qué es lo que Dios le estaba diciendo? No se muevan, quédense quietos, ni se les ocurra moverse hasta que la presencia de Dios no haya descendido sobre ustedes. Y aquel día el Espíritu Santo vino y fueron llenos de la presencia de Dios. El fuego del Espíritu Santo se encendió y aquel día la iglesia fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos me están entendiendo, por el amor de Dios? Escúcheme bien, cuando tú lees la palabra en el libro de Deuteronomio, te vas a dar cuenta que esa nube estaba allí. En el día la nube estaba allí, en la noche la presencia de Dios a través de una columna de fuego estaba allí, todo estaba allí. Dice eso porque ya estaba. Sí, de aquí. ¿Cuántos me están entendiendo? La nube estaba allí. El fuego estaba allí. Y si tú lees la Biblia, Dios estaba en medio de ellos. Y era día, tarde, mañana, noche, madrugada. La presencia de Dios estaba ahí. Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Y si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta lo que dice Deuteronomio 8, en casa lo lees, te vas a dar cuenta que la presencia estaba allí. Dice la Biblia que caminaba y venían codornices y caminaban por el desierto y la ropa no se les desgastó. Usted sabe lo que la bendición, que la ropa, aleluya, no, caminaron 40 años y no les salió varices. Ah, mujeres, son los que caminan 40 años y no les, ay, tengo una varice. Dice la Biblia, ni se les hinchó la ropa, el jean, los zapatos, las combes, nada eso se le. Y la Biblia dice, escúchame bien, y venía y la nube y venía bendición y venían, un día querían comer carne, codornices estaban allí y querían agua, salía agua. Un día, en el día, en la mañana caía maná. ¿Sabes lo que es maná, verdad? ¿Sabes lo que era el maná? Maná, no había maná que comer, maná. No, lea la Biblia, lea la Biblia. Y era Dios proveyendo y bendiciones y maná y codornices. Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que se encontraban miel, se encontraban mantequilla, aleluya, mofongo, ay, pionono, no, eso no, perdón. Yo pensaba que estaban cruzando el Puerto Rico, pero no, era el desierto. Pero había toda esa bendición, había maná, había codornices, había agua, había miel, había mermelada, había todo. Era Dios bendiciendo. Pero ¿sabe qué era todo esto? Dios proveyendo. No, era Dios diciendo: yo estoy contigo, yo estoy contigo. ¿Cuántos me están entendiendo? Cristo la roca. Son 34 años donde en momentos turbulentos, donde en momentos lindos, pero Dios siempre está y estará y estará allí. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿A dónde quiero llevarte? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Que haya leche, que haya miel, que haya maná, que haya codornices, que haya agua, que haya bendición, que haya mofongo. No, era que Dios esté.
Todo esto no representa la provisión, aunque sí, pero no, no. Por eso te leí. Todo esto dice la Biblia que era la presencia de Dios que nunca, 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 nunca se iba a apartar y se apartó. ¿Qué es lo que va a garantizar el éxito de Cristo la Roca? ¿Un templo? ¿Qué es lo que va a garantizar Cristo la Roca? ¿Un excelente grupo de danza? ¿Qué es lo que va a garantizar Cristo la Roca? ¿Unas pantallas hermosas? Lo que va a garantizar el éxito y la bendición es que la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores esté mañana, tarde y noche. Habrá alguien que lo crea y le dé el mayor de los aplausos al Cristo maravilloso, al Cristo glorioso, al Cristo poderoso. Lo que va a marcar la diferencia es que Cristo esté. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, escuche, escuche. Y Moisés lo entendía. Y un día el Señor llamó a Moisés y le dijo: Moisés, ven acá, ven acá. Tengo una noticia buena y una mala. Y el Señor Moisés le dijo: dame la buena. Escúchame bien. Y la buena es que el Señor le dice a Moisés: Moisés, llegó el día, entrarán a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Mi ángel irá contigo. Los jebuseos, los heteos, los fereceos y todos los feos del momento se van a ir. Y mi ángel va a ir contigo. Y Moisés dijo: ¿cuándo? Ya, aleluya, haz la maleta, toca la trompeta y lárguense de acá. Y Señor, ¿cuál es la mala? No, 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 la mala es sencilla. No, decímela, solamente poca curiosidad, pero decime. Escúcheme bien. Y el Señor le dijo: la mala, escúcheme bien, es que Moisés, es que yo no voy a ir, yo me voy a quedar. Y Moisés se congregaba en Cristo la Roca. Sí, sí, Moisés era puertorriqueño. Y los puertorriqueños son entendidos en la palabra. Y entendió lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y sabes qué? Moisés le dijo: espérate un momentico que voy a la iglesia, voy a hablar con la iglesia. Escúchame bien. Y Moisés congregó a toda. Si usted lee la Biblia, lo que pasa es que leo la versión merideña, la versión venezolana. Escúchame bien. La Biblia dice que llamó a todos y le dijo a todo el pueblo: mi pueblo, tengo una noticia buena y una mala. Y toda iglesia tiene un loco, ¿sí o no? No, no, yo sé que ustedes pueden tener dos, tres locos, pero mínimo, sí, aquí hay un loco también. Sí, el pastor Giovanni dice: ah, que sí hay loco. Escúchame bien. ¿Se fue? No, ya llegó, ya llegó. Es que no, no, es que cuando hablé de loco, a lo mejor está ya en el sonido, el loco. Pero, oh, está ya el sonido, ¿dónde está el sonido? Está allá, está allá. Pero, ¿dónde íbamos? En el loco, vamos rápido, que hay mucho que decir. Escúcheme bien. Y Moisés dijo: tengo dos noticias, una buena y una mala. Y el loco dijo: danos la buena. Y el Señor, y Moisés le dijo: la buena es que Dios dijo que entraremos a la tierra que fluye leche y miel, que entraremos a la tierra prometida. Vamos a entrar, preparen las maletas, preparen todo. Y Moisés le dijo: esa es la buena. Y Moisés le dijo: ahora la mala. Y el loco dijo: no diga la mala, ¿para qué? Hay que decir la mala. Y el loco decía: no. Escúcheme bien, Moisés le dijo al loco: cállate, la mala es esta, que Dios dice que no va a ir, que se va a quedar, que entremos nosotros, que vivamos con Ricky la vida loca, aleluya, allá en la tierra prometida, pero que él no se va a quedar. El loco dijo: no importa, pero no es lo que queremos, 40 años caminando en este desierto, aleluya, comiendo maná, 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 yo estoy cansado de comer maná. Y Dios, y Moisés quería matar al loco, aleluya, gracias a Dios que Moisés no andaba armado, pero pa, pa, y manda al loco con un lacito. Por eso le digo que en toda iglesia es loco. Pero vamos, entró Moisés. Y Moisés le dijo: no, Señor, quédese callado. Y Moisés hizo tres cosas. ¿Cuántas cosas? La primera cosa que Moisés, si usted lee Éxodo 33, tomamos rapidito, dice la palabra que Moisés agarró y le dijo a todo el pueblo: esta es la noticia es mala. Así que tres cosas van a hacer. La primera es que se me van a vestir de luto. ¿Qué se van a vestir? Si usted lee la historia en Éxodo 33, mandó a vestirse de luto. ¿Cuándo uno se viste de luto? Pero cuando se muere alguien, ¿verdad? ¿Quién se había muerto aquí? Nadie, pero era lo mismo. Si Dios no está, es lo mismo, aleluya, que estemos muertos. Es lo mismito. Si Dios está, estamos vivos. Pero si Dios no va, estamos fritos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Moisés le dijo a todo el mundo. Y el loco: ¿por qué no vamos a vestir de luto? Dios, que se calle. Y se me viste todo el luto. Lo segundo que Moisés agarra y le dijo: todo el mundo se quite los atavíos. Los atavíos. ¿Cuáles son los atavíos? Las pulseras, los zarcillos, todo lo de oro. Pero ¿por qué no lo vamos a quitar esto? Porque esto se lo trajeron de Egipto. Y por a mí me parece que ustedes salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ustedes. Así que si no lo están entendiendo, saquemos el pasado y cortemos de donde estábamos. Y miremos a dónde Dios quiere llevarnos. ¿Cuántos me están entendiendo? Y
la tercera cosa que Moisés le dice, escúchame bien, tres cosas, ¿cuántas cosas? Dice la Biblia que agarró el campamento y se lo llevó lejos. ¿A dónde se lo llevó? Se lo llevó lejos, escúchame bien. Y ahora dice la Biblia que todo el que se quería encontrar con Jesús tenía que caminar, aleluya, y ir a encontrarse con Dios. Tres cosas, porque cuando Moisés entendió que Dios no iba, quería enseñarle al pueblo que si Dios no estaba, teníamos que preocuparnos. ¿Sabe cuánto es lo que yo le quiero decir? Hay que preocuparse si Dios no está. Ahora, si usted lee la historia, mire Éxodo 33, agarre la historia y se va a dar cuenta que Moisés vuelve a hablar con el Señor. Le dijo: Señor, ¿puedo una entrevista de negocio? Quiero hablar contigo, acaba de hacer tres cosas. Y el Señor, que todo lo sabe, le dijo: sí, yo sé que hiciste tres cosas. Y Moisés le dice: yo hice tres cosas, ahora te pido tres cosas. Si lee la historia se va a dar cuenta que Moisés era puertorriqueño, y se va a dar cuenta que Moisés le dice, ay Dios mío, escucha, Moisés le dice al Señor, le dice: Señor, mi Dios, quiero decirte tres cosas, yo hice tres cosas, pero te voy a pedir tres cosas. Moisés, ¿qué me vas a pedir? Y Moisés le dice: Señor, vamos a cruzar el desierto y nos vamos a enfrentar a los enemigos, y si nosotros hemos derrotado, que va a decir la gente que no tenemos Dios, que no tenemos nadie, que tu gracia no está con nosotros. Y el Señor dijo: Moisés es puertorriqueño. Y le dijo: ok, Moisés, mi gracia, mi favor estará contigo. Y Moisés le dijo: aleluya. Pero Señor, son tres cosas, porque yo hice tres cosas. Y que ahora, ¿qué quiere, Moisés? Señor, si tú me vas a sacar de esta tierra a la tierra prometida, si tu presencia no va, no me saques, déjame aquí. Pero Moisés, si tu presencia no va, no me saque. ¿Cuántos me están entendiendo? Si Dios no está, no sirve. Pero si Dios está, todo cambia, todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Escucha. Le dice: pero dame tu presencia. El Señor le dice: ok, está bien. Tú eres de Cristo la roca, que piden. ¿Sabe qué? Moisés le dice: me da tu presencia. El Señor le dijo: mi presencia va a ir. Y entonces le dice: Señor, son tres cosas, pero ¿qué más quiere? Mi gracia, mi presencia. Si usted lee Éxodo 33 se va a dar cuenta que Moisés le dice: yo quiero algo más. Y el Señor, que todo lo sabe, le dijo: ay Moisés, yo sé por dónde tú vienes, pero Señor, déjame pedirte, ¿qué me vas a pedir? Si ya tiene la gracia, tiene la presencia. Pero Moisés le decía: yo no me conformo con poco, o es todo o es nada, yo lo quiero todo. ¿Sabe qué le dice Moisés? Tengo la gracia, tengo la presencia. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Cristo la roca, 34 años. Pero ahora le dice: ahora quiero ver tu gloria. Ahora quiero ver tu gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Santo Dios. Gracia, presencia y gloria. Hay gente que se conforma solamente con la gracia. ¿Y sabe qué es la gracia? El milagro, la bendición. Hay gente que viene solamente y le saca el milagro al Señor, y después patica para que te tenga. Pero hay otro grupo de personas que le dice: Señor, yo no me conformo con el milagro. Yo no me conformo con tu presencia solamente. Yo quiero ver tu gloria. ¿Cuántos me están entendiendo? Escuchen. Y como el mismísimo infierno sabe todas estas cosas, que la presencia es lo más importante, él va a levantar enemigos que se van a infiltrar en nuestras vidas para robarnos la presencia. Quédate con el milagro, dice el diablo, pero te voy a robar la presencia. Y es donde yo quiero parar. Te voy a decir algunas cosas que te van a incomodar. La decimos, porque vamos a hablar de esos enemigos silenciosos que se infiltran para robarte lo más importante de tu vida. Porque lo más importante de tu vida no es la guagua que tú tienes. Lo más importante de tu vida no es lo que tú tienes en el banco, en esa tarjeta. Lo más importante en tu vida no es la casa que te compraste. Lo más importante en tu vida es que Dios esté, su presencia esté, que su amor, su gloria, su presencia esté. ¿Cuántos dicen amén? Escúchame bien. 5 o 6 enemigos de la presencia de Dios. El primero de ellos Dios mío
apóstol, dejo esto grabado en nombre suyo. Le amo. Nos veremos en el cielo. Después de esto, no sé qué, no me van a amar más, pero no importa. Porque el primer enemigo de la presencia de Dios, ¿lo quieres saber? Es la comodidad. ¿Cuál es el primer enemigo? La comodidad. ¿Cuál es el primer enemigo? Sí, sí, el pueblo de Israel tenía que estar allí. Y de repente sonaba la trompeta. Moisés tocaba la... Y ella decía, tocar la trompeta, agarre la cama, agarre la tienda, agarre el cochinito, agarre la gallinita, agarre el cerdito, agarre todo, agarre. Y donde la nube se paraba, ellos llegaban, aleluya. Y cuando la nube se paraba, sacaban la camita, sacaban la cocinita, sacaban la gallinita, sacaban la ovejita, sacaban la cabrita, sacaban los niñitos. Y de repente se acaban 6, 7 meses, tocaban la trompeta y ellos agarraban la camita, agarraban la cerdita, agarraban el cochinito, agarraban el hermanito, agarraban la... y se iban donde la nube se paraba. Y decía, ¿qué se paró? ¿Qué se paró? Saca la cocina, saca la gallinita, saca el muchachito, saca la cocinita, saca todo. Y de repente se quedaban 7 meses, 8 meses, y de repente agarra la camita, agarra la cerdita, agarra la gallina, se paró la nube, saca la camita, saca la cocinita, saca la gallinita, saca el cabrito, saca el cochinito. Y aleluya, y ahí estaba un ángel. Ay, aleluya, este lugar me queda. Me gusta esto, aleluya. Con este arbolito de Navidad. ¡Papá, papá! Saca, agarra la carnita, agarra la gallinita, agarra la tiendita, agarra la cerdita, agarra la polinita, agarra el niñito. Y donde iba la nube se paraba. Ay, aquí. Agarra, saca la tiendita, saca la gallinita, saca el cerdito, saca la camita, saca el muchachito, saca todo. Y se quedaba un ángel. Y de repente, ¡papá, papá! Agarra la camita, agarra la gallinita, agarra el cerdito. Ay, Dios mío. Así se paró, saca la gallinita, saca el cerdito, saca la camita, saca el muchachito. Que suene la trompeta otra vez que lo mato. ¡Papá, papá! Agarra la gallinita, agarra el cerdito. Lo que yo te quiero decir es que la nube se movía y no había tiempo para estar cómodo. ¿Cuántos me están entendiendo? Uno de los problemas en la iglesia es la comodidad. Aleluya. Pastor, no me está llegando aire. Es frío. Póngalo aquí en aire para mí solito. Una Coca-Cola. Y vivimos para poner cómodo a la gente en la iglesia. Que no está mal. No está mal. Pero el que tiene que estar cómodo es Jesús. Esto no se trata de ti, se trata de Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso usted tiene que entender que cuando usted recibe una palabra, la comodidad es un enemigo. Porque Dios te habla, tú te tienes que mover. Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, sacrifícame tu hijo, tu único hijo, al que amas. Se lo dijo 3 veces para que no se confundiera. Y como vivo, te trajera Ismael. Dijo: al que amas, a tu único hijo. Ay, Ismael, no, Isaac. Tráemelo aquí y me lo sacrifica. Si tú lees la historia, escúchame bien, si no hubiera hablado algunos muchachos, aleluya, los muchachos son especialistas. Cuando uno le dice algo, haga esto, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dicen? Mañana. ¿Qué dice? Mañana. Ahora. Escúchame bien. Si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que Dios le habló a Abraham. Le habló en el culto de la noche. Y dice la escritura que Abraham, aleluya, terminó. Llegó a la casa, agarró a Isaac. Lo amarró, le dijo: papá, pero ¿para dónde me lleva? Tranquilo, agarró al burrito, agarró el cuchillo. Cuando iba a la sala, Sarita le preguntó: ¿para dónde lleva el muchacho? Tranquila, que ya voy, lo voy a matar y regreso rapidito, aleluya. La Biblia dice que madrugó. ¿Qué hizo Abraham? Madrugó. ¿Qué hizo Abraham? Madrugó. Si tú quieres ver la bendición de Dios, madrúgale a la promesa, a la palabra. Muévete, muévete. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Tú te tienes que mover. El problema es que hay mucha gente cómoda. Aleluya. ¿Cuánto dura esto? Ya yo me voy. Dios mío, que yo tengo que esto. Y aleluya, porque pensamos que nosotros venimos a cumplir a la iglesia. Usted no viene a cumplir. Usted viene a adorar. Usted viene a exaltar. Usted viene a glorificar. Usted viene a bendecir. Usted viene a exaltar al Rey de Reyes. Vengo al culto a recibir. Déjese de venir a recibir. Venga a dar, darle la alabanza, darle exaltación, darle gloria al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos de esos hay aquí apasionados, enamorados del Rey de Reyes? ¿Cuántos vinieron a darle alabanza a Cristo? Dale palma, dile: yo vine a darte adoración al Rey. ¿Cuántos dicen amén?
escucha. Pero te tienes que mover. El primer enemigo es la comodidad. Mucha gente cómoda. Yo tengo 24 años. Yo tengo 20. No, no me agite tanto, pastor. Es suave en la vida. Tú tienes que entender que esto no se trata de ti. A ti te llamaron para preguntarte cuáles canciones querían que cantaran hoy. Que no se trata, esto no es una rocola. Esto no se trata de ti, se trata de él. ¿Cuántos me están entendiendo? Escuche. Tú te tienes que aprender a moverte. El primer enemigo es la comodidad. ¿Cuál es? La comodidad. El segundo enemigo, escúchame bien, es tu voluntad. ¿Cuál es? Tu voluntad. ¿Cuál es el primer enemigo? Despierta, sal de la comodidad. El diablo quiere ponerte cómodo. Aleluya, que no te agites mucho, que no evangelices, que no vayas a la célula, que no vengas a la actividad de oración, que no participes en los retiros, que no venga nada. Venga el domingo y rapidito te lo vamos a hacer. 25 minutos para que te vayas a tu casa y llegas durmiendo. Aleluya, hasta que el ombligo te explote de tanto dormir. El diablo dice, tranquilo, sabe. Y hay gente que está buscando la iglesia que le quede más cómoda. Esto no se trata de comodidad. Esto no se trata de estar cómodo. ¿Cuántos me están entendiendo? El segundo enemigo es tu voluntad. ¿Cuál es el segundo enemigo? Tu voluntad. El problema, escúchame bien, es que era esta gente no podía hacerlo a su manera. Era como Dios decía. Y si la nube se movía, ellos se tenían que mover. ¿Cuántos me están entendiendo? Ellos no le decían a Moisés: Moisés, va muy rápido, por el amor de Dios, suave, dale suave. No, no, ellos se tenían que mover. Por eso el segundo enemigo de la presencia de Dios es una voluntad no rendida. Porque hay gente, aleluya, que parecen cristianos saltamontes. Oye, están acá, aleluya, aquí está lo mío. Y de repente aparecen aquí, aleluya. Lo mío es la danza. Ay, lo mío es la danza. Y de repente usted lo ve en los audiovisuales. Lo mío es los audiovisuales. Y de repente, usted lo ve en alabanza. Y es lo mío es la alabanza. Yo digo, pero por el amor de Dios. Porque siempre dicen, Dios me dijo que no era aquí, Dios me dijo que era aquí. Y uno le dice, pero Dios te, no, no, Dios me dijo que era aquí. Yo le digo, Señor, pero Dios mío, que tú tienes el celular del Señor, dámelo. Y Dios me dijo. ¿Es Dios bipolar? Y no, Dios me dijo que era aquí. Y de repente aparece aquí. No, Dios me dijo. Bipolar, Dios, entonces. Quédate en un solo sitio. Clávate en un solo sitio. Si Dios te puso aquí, eche raíces aquí. Si Dios te puso aquí, eche raíces aquí. Seremos como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuántos me están entendiendo? Escuche. ¡Plántese! Mira, Mr. Bean. Yo me dijo que no era para allá. Entonces Dios me dijo. Ahora, ¿Dios puede hacer esos cambios? Claro que sí. Hay gente diciéndole que Dios me dijo, Dios no te dijo nada. Si usted se planta, tenemos como árbol plantado junto a corriente de agua que da fruto. FRUTOS, frutos a su tiempo. Dale un aplauso fuerte a Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? No. Esta gente no podía decir, yo estoy cansado de moverme con esa nube. Voy a sacar la tienda, sacar el cachinito, sacar los abritos, sacar el coñinito, sacar todo. Y no, yo estoy cansado. No, yo no me voy. Viejo, si mañana tocan esa trompeta, hoy, aleluya, yo no me voy a mover. Yo estoy cansado. Me voy a quedar aquí.
todo el año. Tengo ya 5 años mudándome. Y venga para acá, y venga para acá. Esa nube no se queda tranquila. Yo le voy a echar 2 plomazos a Moisés y vuelve a tocar la trompeta. Escuche, escuche. ¿Podía el pueblo hacer eso? Imaginemos que sí. Y la señora Cárdenas, espero que no haya ninguna Cárdenas aquí. Aleluya. Digo, no, no, vieja, no. Y se fueron. Al otro día, los niñitos dijeron: mami, vamos ahí a jugar. Sí, vayan, hijo. Y de repente fueron. Y al rato vinieron llorando. ¿Qué pasó, hijo? Está haciendo mucho sol, ¿no? Y la nube se había ido. ¿Qué tú crees? ¿Que la nube se va a quedar contigo ahí? La nube se fue con el pueblo. En la noche, aleluya, tenían frío. Dijo: viejo, enciende la nube. Vieja, la nube se fue también. Te va a morir de frío. En la mañana dijeron: mami, tengo hambre, busquen maná. Y de ahí vinieron llorando: no hay maná. ¿Qué tú crees? ¿Que el maná se quedaba ahí? El maná se iba donde estaba el pueblo. ¿O no? Tenían sed. ¿Y dónde brotaba el agua? En la peña. Porque Moisés tenía que venir de allá a golpearle la peña a estos que se quedaron. El agua brotaba ya. ¿Qué es lo que te quiero decir? Te saliste de la nube. No hay columna de fuego. No hay nube que te provea. No hay maná. No hay agua. ¿Qué es lo que habían? Bestias, animales. Porque ¿qué es lo que ahuyentaba a las bestias salvajes del pueblo de Israel? Era el fuego. Donde hay fuego, los enemigos se dispersan, porque el fuego los esparce. Pero al no haber fuego, eran presas fáciles. Yo me imagino que al otro día, el viejo, el señor Cárdenas, agarró a la vieja, le dijo: agarre al muchachito, agarre la cochinita, agarre la cacherita, agarre todo, la suegra si quiere la deja, y vámonos detrás de la nube otra vez. Porque cuando tú estás en la nube, la gloria de Dios está sobre tu vida. Habrá alguien que lo entienda, habrá alguien que lo crea. ¿Cuánto me están entendiendo aquí? Métete debajo de la nube y estarás seguro. Cristo la roca, la nube de la presencia de Dios está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Mi gente amada, escuche. ¿Cuántos están aprendiendo? Esto no es si querían o no querían. El tercer enemigo es la incredulidad. ¿Cuál es el tercer enemigo? La incredulidad. Hay un versículo en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 20, Dios habla hoy en la versión. Dice así. Éxodo 14, 20, Dios habla hoy y dice así: así la columna de nube quedó, escuche, entre el ejército egipcio y los israelitas. Escuche, así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube, ¿qué? Oscura. Era una nube, ¿qué? Oscura. Pero para los israelitas era una nube que los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Te lo explico rapidito. La columna de nube quedó entre los israelitas y los egipcios. ¿Dónde iba la nube? Adelante. Pero de repente la nube hacía y se ponía atrás. ¿Se ponía atrás de quién? ¿Atrás de quién? Quedaba atrás. Pero para los egipcios quedaba adelante. Pero para los israelitas quedaba atrás. Escucha, escucha. Esa nube iba para adelante todo el tiempo guiándole. Pero cierto tiempo el Señor le decía: ya vengo. Giren 360 grados. Y se ponía atrás. Escúcheme bien. Esa nube que los guiaba, ahora ellos no lo veían. Dice la Biblia que para los israelitas era una nube que los alumbraba, pero para los egipcios era una nube oscura que no los dejaba ver. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme. Ayer ellos veían la nube, pero hoy no la ven. Que tú no veas a Dios hoy delante no quiere decir que te ha dejado. Es quizás, es posible, de repente quizás que se ha ido para atrás para pelear con tus enemigos mientras tú vas adelante. Si tú no lo ves hoy, es que está peleando atrás, dispersando a tus enemigos. ¿Cuánto me están entendiendo?
para los israelitas era una nube que los alumbraba, pero para los egipcios era una nube que no los dejaba ver. Perseguían y no los podía alcanzar, porque era Dios dispersando a tus enemigos. Que no veas a Dios adelante no quiere decir que te haya dejado. Él te está, Él está, Él está. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes dudar. Un enemigo de la presencia es la incredulidad. Yo no veo a Dios. Yo llevaba más palo que una gata ladrona este 2022. Dios me dejó, Dios me abandonó. Escúchame bien. Un enemigo de la presencia de Dios es que tú dudes. Que tú dudes que Él te dejó. Que tú dudes que Él no tiene cuidado de tu familia, de tus hijos, de tu economía. ¿Me están entendiendo? Por eso tú tienes que entender que Dios, este versículo está espectacular. Escúchame bien. Que Dios agarraba la nube y decía, vamos para atrás, ya venimos, ya, no te preocupes, no te, si no nos ves, no te preocupes. Y los egipcios, dice la Biblia, que venían todos los días, tic, 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 de repente, ¡fal! No se ve nada, faraón, diga, para acá no vemos nada. Y dice la palabra que trataron de perseguirlo toda la noche y no lo alcanzaban. Pero sabe, aquella nube que alumbraba era una nube oscura hoy. La misma nube que alumbraba era una nube que dispersaba. Era Dios mismo que se había ido de delante para venir atrás. Que no veas a Dios adelante hoy no quiere decir que te abandonó. Él está, siempre estará, Él nunca nos dejará. Le da el aplauso a Jesús, diga, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Seguimos, seguimos, paramos. El primer enemigo, ¿cuál es? Dale un codazo si tiene una personal. Está muy cómoda, está muy cómoda. Sí, sí, dale, pero dáselo duro, que diga, ¡uy! O si estaba dormido, se despierta. Ahora hago un favor, sí, esto es terapia de predicador. Sacuda, le dice, despiértate, despiértate, despierta. ¿El segundo enemigo cuál es? ¿Ah? Voluntad. Aún Jesús tuvo que rendir su voluntad. Cuando le dijo, Señor, si es posible, Padre, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué le dijo el Padre? ¿Qué le dijo el Padre a Jesús? No. Hoy uno le dice no a una gente de la iglesia. ¿Y qué se cree ese pastor? ¿Qué se cree? Aún Jesús le dijo al papá, al Padre, y el Padre le dijo que no. Dijo no. Y hoy hay gente en la iglesia. El padre de la casa le dice que no. Y le dice, pues me voy. Me voy. No. ¿Y qué es esto? Yo sé que yo parezco un muchachito de 35, pero yo tengo mis años. Yo tengo mis añitos. Escúcheme bien. Que uno le dijera a los papás de uno, a como nos criaron a nosotros, que no. Mira, saca la basura. No quiero. Uno decía, no, pa, 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 pa. Uno se despertaba en el hospital y uno veía la luz, una luz roja. Hoy no, ¿qué te crees? No, si yo, si, que, y no me manda mi papá, me va a venir a mandar mi pastor. No. Ponte bravo, lo que tú quieras, me importa un comino. Aún Jesús le dijo al Padre, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántos me están entendiendo? No, vamos rápido, vamos rápido. La cuarta, la tercera cosa era cuál. ¿Ah? Que no veas a Dios hoy no quiere decir que te ha dejado. A lo mejor está ocupado en otras cosas tuyas, pero mañana regresará nuevamente. Y el cuarto enemigo es el desenfoque. Esta gente tenía que caminar mirando la nube. Ellos,
ellos estaban enfocados en la nube. Se movió la nube, vieron eso. Se movió la nube. Agarra la gallinita. Vámonos rapidito, vamos rapidito. Tú tienes que estar enfocado. Y el diablo es especialista en que tú quites la mirada de Dios. Por eso la Biblia en muchas ocasiones dice: pon tus ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque tú quitas los ojos de Jesús, te vas a perder. Si no, pregúntele a Locke, cuando el Dios mismo le dijo a través de los ángeles: salgan de Sodoma y Gomorra, aleluya, y no miren para atrás, enfocadito para adelante. Ellos iban, aleluya, corra vieja, corra, y aleluya, corre esposita. Y ahí, pero ella agarró y dijo: ay, Dios mío, yo tengo que grabar un selfie. Ahí quedó. Y quitó la mirada. ¿Y qué dice la Biblia? Como estatua de sal quedó. Yo no sé por qué, ¿para qué tenía que mirar para atrás? Si quería grabar, le hubiera dado el celular a la suegra: grabe, suegra, todo. Pero no. ¿Cuántos me están entendiendo? Y le quitó la mirada de adelante para mirar para atrás. Hey, ¿cómo fue que Loco terminó viviendo en Sodoma y Gomorra? ¿Y sabes, sí o no? ¿Terminó viviendo dónde? ¿Cómo fue? Si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que él fue agarrando las tienditas, las campañas, las tiendas donde vivían, y las fue colocando poco a poco para Sodoma, poco a poco para Sodoma, poco a poco para Sodoma. Y cuando se dio cuenta, vivía en la calle Satán con la avenida Lucifer. Sí. Si usted lee eso, ¿por qué? Porque dejó de mirar para adelante. Tú no puedes quitar la mirada. Si tú lees la historia, ahorita que viene la Navidad y los reyes magos, ¿y tú se acuerdan? Que seguían la estrella, y donde estuviera la estrella, ahí sería el Mesías. ¿Sí o no? ¿Se podían perder? No, era mira la estrella. Pero ¿cómo fue si iban viviendo la estrella? ¿Cómo fue que terminaron comiéndose un mofongo a las 3 de la madrugada con Chucky y Freddy Krueger? ¿Y qué Biblia es esa? Si tú te das cuenta, los reyes magos terminando comiendo en el palacio donde vivía Herodes. ¿Y quién es Herodes? El hijo del chupacabra. ¿Pero cómo era que si iban para arriba terminaron ahí? Porque hubo tiene que haber un momento que quitaron la mirada de la estrella para andar caminando en su propia opinión. Dijo: no, tiene que ser por acá, tiene que ser por acá. Y terminar tú. Si tú quitas la mirada de Jesús, pero si tú tienes los ojos puestos en el Rey de Reyes, tú no te pierdes. ¿Cuántos me están entendiendo? Escúcheme, Dios mío, ¿a dónde quiero llevarte? Quiero llevarte a esto. No quites la mirada. Estos reyes tuvieron que salir cuando se dieron cuenta que estaban comiendo con el mismo Herodes que andaban buscando a Jesús para darle patica de matarlo. Ellos dijeron: no era aquí. Vamos. Si tú no te quieres perder, tus ojos puestos en Jesús, la gente te va a fallar. Pero si tú tienes tus ojos puestos en Jesús, Jesús nunca falla. ¿Cuántos me están entendiendo? Damas y caballeros, solamente para que anotes allí, el tiempo se me ha ido. Pero escúchame bien: un quinto enemigo son los celos, malditos celos. No. Había gente, eran 4 millones de personas, se calcula, que seguían la nube. Había gente que estaba cerca de la nube y había gente que estaba lejos de la nube. ¿Quiénes estaban cerca? Oh, el círculo íntimo del pastor. Tú sabes que aquí hay preferencia. Y ahí es donde empiezan los celos. No, hay un grupo de personas que siempre los pastores tienen. A uno lo dejan por rezagado. No. No se trata de eso. Esos son celos. Ay, Dios mío, no sé cómo lo que lo puedo decir para no ofender. Esos son celos. Que si tú quieres estar cerca, ponle hambre y sed a tu corazón de la presencia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Quiénes son los que están cerca? Los que tienen anhelo. Y tú te conformas con, aleluya, ser un espectador en la iglesia. Sencillamente vivirás así. Pero tú le pones hambre, sed, deseo por las cosas de Dios. Escúchame bien, le pones fuerza. ¿Qué le va a poner?
fuerza. Por la fuerza del buey se llenan los granelos. Tú tienes que seguir al más fuerte. ¿A quién tienes que seguir? Al más fuerte. ¿A quién tienes que seguir? En una ocasión le preguntaron a la barra de acero si ella era la más fuerte. Ella dijo: no soy yo, es el fuego, porque a mí me derrite. Le preguntaron al fuego si era la más fuerte del mundo y dijo: no, es el agua, porque a mí me apaga. Le preguntaron al agua: eres la más fuerte del mundo. Y el agua dijo: no, es el sol, porque a mí me evapora. Entonces le preguntaron al sol: eres el más fuerte del mundo. Y el sol dijo: no, es la nube, porque se me pone delante de mí y me opaca mi rayo. Le preguntaron a la nube si era la más fuerte del mundo, y la nube dijo: no, es el viento, porque cuando sopla me lleva de un lugar a otro. Le preguntaron al viento: eres el más fuerte del mundo. Y el viento dijo: no, no, es la montaña, porque cuando sopla me encuentra con ella y me parte en dos. Le preguntaron a la montaña: eres la más fuerte del mundo. Y la montaña dijo: no, es el hombre, porque puede escalarme y con su máquina me convierte en planicie. Entonces le preguntaron al hombre si era el más fuerte del mundo, y el hombre dijo: no, es la muerte, porque tiene la potestad de quitarme la vida cuando quiere, ella quiere. Le preguntaron entonces la muerte: eres la más fuerte del mundo. Y la muerte dijo: no. La muerte dijo: no, en algún momento yo pensé que era la más fuerte, pero hace tiempo le quité la vida a un hombre, pero a los 3 días se levantó y salió caminando y se escapó. Ese es el más fuerte, se llama Jesucristo. ¿Cuánto le da un aplauso al Rey? Él es el más fuerte, Él es el más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Se me fue el tiempo. Otro día te digo esto. Pero escúchame. Escucha. El otro enemigo es la voz que tú escuchas. El diablo siempre va a buscar enemigos para robarte la presencia de Dios. Y uno de los enemigos es que tú escuches otra voz que no sea la de Dios. Hay una porción en la escritura del rey Ezequías. Es un rey que ha hecho cosas maravillosas en su reinado. Y ha puesto y ha puesto a la gente a orar. Ha puesto a la gente a orar, ha restablecido el culto, la adoración, ha restablecido la alabanza, los cultos de búsqueda de Dios. Ezequías es un hombre. Ezequías es un rey que está restableciendo la búsqueda de Dios, la presencia de Dios. Si tú lees la escritura, quiero ir rápido, que el tiempo se acabó. Si tú lees la escritura, te vas a dar cuenta que la Biblia nos dice que un rey llamado Senaquerí, ¿cómo se llamaba? Senaquerí ha venido haciéndole la guerra a los reyes de aquellos tiempos. Y tú lees un poquito, te vas a dar cuenta que aquellos días Senaquerí usó la estrategia más diabólica, la más estúpida, pero la más efectiva. Y es hacer que tú escuches la voz del infierno. Senaquerí tenía un ejército de 195,000 asirios. Acorrala al rey de Israel, Ezequías, y no lo deja salir. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no lo atacó? Porque la herramienta que usa el infierno es que deje de escuchar a Dios para que escuches al infierno. ¿Sabes? Si tú lees la historia en Crónica, en Segunda de Reyes está, te vas a dar cuenta que Senaquerí comenzó a enviarle cartas a Ezequías y a todo el pueblo de Israel, cartas con mentiras, y le decía a Ezequías: te voy a matar, no te dan escapatoria, acabaré con todos ustedes. Y aquí donde se escriben las famosas cartas de Senaquerí, donde mandaba cartas al mismísimo infierno. ¿Qué hacía Senaquerí? Le gritaba desde las murallas y le decía: los vamos a matar, no tendrán escapatoria,
ustedes no tienen nada que ofrecer. Si tú lees la historia bíblica, te vas a dar cuenta que se dedicó a mandarle cartas a Israel y a decirle: Ezequiel les miente, los vamos a matar, no existe un Dios que los pueda librar, ríndanse. Y los atormentaba, y los atormentaba con las cartas unas y otras. Venía y le gritaban. Y esa es la estrategia que usa el infierno: te envía cartas, que te envía cartas. Pastor, ¿y qué es eso de las cartas? Cuando el diablo sabe que tú tienes un propósito y un destino, cuando el diablo sabe que tú tienes una asignación, te va a enviar cartas. Pastor, ¿y cuáles son esas cartas? No sé, a lo mejor tu carta es muy diferente a la carta mía. A lo mejor tu carta, no sé, a lo mejor tu carta es una carta de la enfermedad, un diagnóstico que te dice que no tendrás, que no tienes solución. A lo mejor tu carta es un diagnóstico médico que te dice: no vas a poder, no tendrás escapatoria. A lo mejor tu carta, escúchame bien, a lo mejor tu carta es un liderazgo que porque metiste la pata en algún día, fallaste y ofendiste, y el diablo te dice, te habla al oído y te dice: nunca más tú podrás levantarte, nunca, nunca, no tienes solución, no tienes honra para levantarte nuevamente. Mentira. A lo mejor tu carta, no sé, es un problema en tu hogar, que tú te intentas y oras al Señor y el mismísimo infierno te dice: eso no tiene solución, tu hogar no se va a arreglar, tu hogar será dividido, ese esposo nunca llegará, tu hijo nunca volverá. A lo mejor tu carta es una injusticia que tú estás viviendo. A lo mejor tu carta, escúchame bien, es una escasez que tú dices: ¿cómo es posible que me falta todas las cosas? Y el infierno te dice: siempre vivirás con eso. A lo mejor tu carta, escúchame bien, a lo mejor tu carta es una adicción, una maldita adicción que nadie sabe, que ni tus pastores la conocen, y te da vergüenza contársela, y el diablo te dice y te manda voces y te manda carta al corazón y te dice: siempre vivirás con esa adicción. La gente nunca sabrá, pero Dios sí lo sabe, y nunca podrás soltar esa adicción, tendrás que vivir con eso. A lo mejor, escúchame bien, tu carta, escúchame bien, es una crisis con tu hijo que tú dices: Dios mío, Dios mío, y el diablo te dice: tu hijo nunca se va a arreglar, nunca, nunca, no tiene solución, siempre vivirás con eso. A lo mejor, escúchame bien, tu carta, escúchame bien, es una depresión. Tú sonríes en la iglesia, pero cuando estás solo te encuentras con esa situación. Tú sabes, el diablo te dice que siempre vivirás con eso. A lo mejor tu carta es un pecado oculto que te avergüenza, que te atormenta, y tú dices: yo quiero salir de esto, y el diablo te dice: volverás una y otra vez como el perro a su vómito. Y a lo mejor el diablo te dice cosas. A lo mejor tu carta, escúchame bien, es una baja estima, y tú dices: pero ¿cómo puedo vivir yo con esto? Yo no sé cuál es tu carta, pueden haber otras cartas. Y eso es lo que hacía Sennacherib, le enviaba carta. A lo mejor tu carta, escúchame bien, es una debilidad que te daría pena contárselo a tus líderes porque te da vergüenza. A lo mejor tu carta es la soledad en la que tú vives. A lo mejor tu carta, escúchame bien, es que Dios, el mismo diablo te dice: Dios se olvidó de ti. Escúchame bien, a lo mejor tu carta es un pleito que tú tienes con tu esposo, con tu hijo, quizás con tu líder. A lo mejor tu carta es una falta de perdón de alguien que abusó de ti y tú vives con eso. A lo mejor tu carta, escúchame bien, es una deuda, y estas son las cartas. Pastor, ¿y qué hago? Era las cartas. A lo mejor tu carta es otra, no sé. Pero ¿sabes qué es lo que hace el infierno? El infierno envía cartas a tu corazón. ¿Sabes qué es lo que hacía Sennacherib? Le mandaba cartas. Era tanto que Ezequías, dice la Biblia, era tan fuerte que Ezequías se atormentaba. Decía: no, 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 no. Dice la Biblia que arrancaba Ezequías, arrancaba el oro de las puertas y se lo mandaba a Sennacherib. Y le decía: perdona mi pecado. ¿Cuál pecado? Arrancaba el oro de las puertas y le decía a Sennacherib: no nos hagas nada, perdónanos. Pero ¿sabes qué? El diablo es especialista en mandar cartas con mentiras para que tú quites la mirada. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿A dónde quiero llevarte? Quiero llevarte a esto. ¿Qué hizo Ezequías? Lo que tú vas a hacer de ahora en adelante. ¿Qué hizo Ezequías? Dice la Biblia que la
el rey Ezequías trajo todas sus cartas. Y dice la Biblia que rasgó su vestidura y le dijo: Señor mi Dios, esto es lo que dice Senaquerib. Estas son las cartas del rey Senaquerib que dice lo que va a hacer, que acabará con nosotros. Escucha el clamor de tu pueblo. Esto es la voz del infierno, pero quiero escuchar tu voz. Si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que Ezequías trajo las cartas, se quebró. ¿Qué vas a hacer tú cuando el enemigo use la estrategia para robarte la presencia, mandarte pensamientos, cartas de que no lo vas a lograr, de que no vas a poder, de que no vas a salir, de que no lo vas a lograr? Escúchame bien, es venir delante de la presencia de Dios y decirle: aquí están mis cartas, Señor, haz algo, haz algo, haz algo, haz algo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Escucha, escucha, ponte sobre tu piececito allí donde estás, ponte sobre tu piececito. Tierra aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a atormentar? ¿Vas a decir: Señor, estas son mis cartas, esto es lo que el diablo dice? O tú vas a agarrar las mentiras del infierno. O tú vas a agarrar las mentiras del infierno. Ezequiel agarró las cartas. ¿Y sabe lo que Dios le dijo? Ezequías, desde el primer momento que oraste, tu oración fue escuchada. Escucha, escucha, escucha. Senaquerib no lanzará ni una saeta contra ti. Escucha, escucha, escucha. Por donde vino Senaquerib, se tendrá que ir. ¿Cuántos me están entendiendo? Escucha, la historia de un hombre que toma su bimotor, pequeño avión, y se eleva en la pista. Cuando está a miles de pies de altitud, siente el ruido en el pequeño avión y ve pasar unas ratas. Y él se pone nervioso. Él, como piloto, sabe que si una de esas ratas muerde en algún cable, su avión se vendrá en picada. Y se puso nervioso. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? No puedo regresar, esto es muy lejos. El próximo aeropuerto me queda muy lejos. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? En la preocupación vino a memoria un consejo que le dieron. Y alguien le dijo esto: las ratas no soportan la altura. Y este hombre agarró y dijo: ok. Y agarró y elevó su avión. Y su avión, ¿qué vas a hacer cuando el diablo, cuando te mande las cartas y te diga que te va a matar, que va a acabar con tus hijos, que te va a matar con la enfermedad, que acaba con tu casa, que va a acabar con tu economía? ¿Qué vas a hacer? Sube. ¿Qué vas a hacer? Sube. Las ratas del infierno no soportan la altura. Sube. Pastor, ¿qué hago? Sube. Pastor, ¿qué hago? Sube. Pastor, ¿qué hago? Sube, 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 sube. ¿Para qué? Y adora a Dios. Dios te dará la victoria. ¿Cuánto lo crees? Sube, 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 sube. Y adora al Rey. Si alguien lo cree, dale un aplauso a Jesús. Dile: yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Las ratas del infierno no soportan a un hijo de Dios cuando está subiendo a las alturas a adorar al Rey de Reyes. Habrá alguien que lo esté entendiendo aquí. Escuche. ¿Qué vas a hacer tú? Del infierno, mándate cartas, escuches otras voces. ¿Sabes qué pasó aquel día? Senaquerib trajo su, Ezequiel trajo su carta delante de Jehová y Dios le dijo: Ezequiel, yo peleo por ti. Al otro día, 195 mil asirios
caerán a espada del ángel de Jehová. ¿Qué hizo Ezequías? Peleó a la manera de él. Pastor, ¿qué hago? Me siento mal, me siento débil, me duele el alma, me duele el cuerpo. Estoy dolido, la vida me ha golpeado. Tengo problemas, tengo escasez, tengo deuda, tengo enfermedad. ¿Qué hace? Sube. Pero me duele. Sube. Pero es que me duele el alma. Sube. Es que me ha golpeado la vida. Yo no llego si puede. Pero no saca fuerza. Pero es que no lo voy a lograr. Si lo voy a lograr. Sube. 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 Y adora al Rey. Si alguien lo cree, denle el mayor de los aplausos al Cristo que cambia, al Cristo que transforma, liberta, restaura, bendice, llena, transforma. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la alabanza. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Cristo, la roca, fue diseñada para subir a las alturas y encontrarse con el Rey de Reyes. Padre, levanta tu mano derecha y repite conmigo. Padre, yo te doy gracias porque hoy entiendo las artimañas del enemigo. Pero hoy entiendo que el que sube a la altura y se encuentra contigo, tú le das la victoria. Yo declaro tu presencia sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Y declaro que veré tu gloria. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y todo a Cristo la roca dice: amén. Dale ese aplauso encima de su cabeza. Que Dios lo bendiga. Me lo llevo en el corazón. Bendiciones.